Muchas gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de Desayunos Informales. Eh, todos sabemos, por ejemplo, los nervios, los temores, la ansiedad, el estrés que viven los niños cuando van a entrar a una cirugía. Van a ser operados de, de lo que sea, pero particularmente eh, de una cirugía cardíaca. Y hay alguien que ha traído a nuestro país eh, lo que podemos llamar una realidad virtual, para que el niño llegue al momento de la operación desestresado, sedado por completo en un mundo de maravillas. Quien lo ha traído, y ya se las presento, es Carolina Besoso. Ella es enfermera. ...y emprendedora. Muy buenos días. Buenos días, muchas Gra gracias. Gracias por estar. Vamos a explicarle a la audiencia ...qué es esto de la realidad virtual para los niños antes de una cirugía. Bueno, todos los niños le tienen miedo a los procedimientos médicos. Más aún si tienen que le, ser le separados... Tie ¿Le tienen los adultos? Imagínense <laughs> los niños. Si tienen que ser separados de sus padres... Entonces, esas situaciones generan mucho estrés en, en los niños. Son momentos muy difíciles. Claro. Porque no es solo el traslado a bloque quirúrgico. Es todo lo que implica antes. El niño llega, gente desconocida, se le coloca una vía venosa, se le saca sangre, se le pone un manguito Por que Dios. le controla la presión. Por todo Dios. eso va generando una cuota de estrés. Más el estrés que indirectamente los padres le transmiten, Tan, ¿no? Del miedo también, de la situación. También. Cuando llega el momento del traslado... El niño se encuentra muy estresado, no queriendo separarse de sus padres. Y cuando se da ese desprendimiento, es muy traumático para el niño. Genera mucho estrés. A eso le sumamos todo el recorrido, bloque quirúrgico, un lugar donde hace frío, lleno de aparatos raros e intimidadores, claro. donde sigue apareciendo más gente extraña. Y bueno, el niño es dormido en, todo, en toda esa situación, ¿no? Claro. Lo que hace Blin... Este proyecto que pasó ya a ser un emprendimiento, es bueno, eh, extraer al niño de esa situación y llevarlo a otro contexto donde no ve nada de lo que está sucediendo Todo a su empieza lado. con esos lentes que están por ahí. A ver, mostralos. Estos son unos lentes de realidad virtual, que en realidad la magia está en el, en el software, ¿no? que se en desarrolló. El software. Eh, se creó un software exclusivamente pensado y diseñado para el traslado de los niños a bloques quirúrgico. Ah. qué significa el niño está en su habitación y el niño está viendo estas imágenes está viendo estas imágenes el niño ve una historia hay una voz eh, muy amigable que le va narrando toda una historia y lo va llevando por una aventura que la aventura va contemplando todos los pasos que el niño experimenta durante el traslado qué Maravilla. significa el niño está en su habitación, al lado de sus padres, se le colocan los lentes y ahí comienza su aventura, donde consta de una introducción que sirve para que el niño se adapte a ese mundo virtual. Claro. Lo que tiene la realidad virtual es que te hace sentir que estás ahí, o sea, que estás en otro mundo, pero estando en donde estás. Uh -huh. Cuando el niño se adapta, queda atrapado con la historia, ahí comienza el traslado. El niño se ve volando sobre unos dragones. Se, se ve y se siente, porque ahí es cuando lo están trasladando Qué en la camilla. Estupendo. Cuando el niño está por entrar a lo quirúrgico, que se siente ese cambio de temperatura, frío. frío totalmente, el niño en la historia pasa a tierra de hielo, donde empieza a nevar, donde están los dragones de nieve. Eh, hay niños que cuando empieza a negar te dicen, ay, llegamos a donde está Papá Noel, ah, te, te, ah, te, ah, pero... te, com te comentan. Entonces el frío deja de ser intimidador claro. y pasa a ser natural porque el niño se está viendo en un lugar de diversión donde hace frío. Y ya estamos cerca de que el niño no, esté. Es... Anestesiado. Anestesiado. Cuando llega la parte donde van a dormir al niño, el niño en la historia pasa al mundo de los sueños, donde deja atrás toda esa música de aventura y se cambia a una música más relajante, que es para favorecer la inducción del sueño, donde el niño ve unas estrellitas que le caen y lo tocan, y realmente siente que lo tocan porque es el momento donde el equipo de salud lo está monitorizando. Claro. Y, y después, bueno, ve una mascarita que se le coloca y ahí el niño es dormido. Totalmente. Después que el niño es dormido, se le retiran los lentes. Eh, Carolina, felicitaciones por haber traído esto a nuestro país. Es realmente maravilloso. Digo, yo creo que todos los papás que nos están viendo y que tienen a sus pequeños posiblemente y ya tenemos algunas preguntas que justamente van en esa dirección, que van a ser intervenidos, van a que van a querer usar estos lentes. Van a, sí, realmente se han visto muy buenos beneficios en los niños. Los niños pasamos de tener niños que iban llorando, angustiados, que no se querían separar de sus padres, a niños que van felices, riendo, queriendo, como se ve en la imagen, agarrar cosas porque realmente se sienten ahí adentro en ese mundo. Pasamos de tener padres que quedaban angustiados, llorando, viendo cómo se llevaban a sus hijos, a padres que quedan más tranquilos, sacando fotos. Hay, pa hay padres a quienes les interesó muchísimo esto. Y vamos a las preguntas del consultorio virtual. La primera, una mamá, Soledad. Ah, mira, eh, dice mi hijo tiene dos años y va a ser intervenido en dos semanas. ¿Cómo puedo hacer para probar si le gusta? ¿Qué es lo que ven? Bueno, ya lo has explicado perfectamente a través de los lentes. ¿No los asusta Carolina? No hemos eh, tenido aún algún niño que, que se asuste. Los niños manejan mucho la tecnología. Claro. Lo que hacemos es, vamos un ratito antes, le contamos a los padres. Los padres el, eligen si quieren utilizar esta herramienta eh, todos los padres quieren no claro. y se lo probamos a los niños le mostramos un pedacito de la historia y vemos cómo, cómo reacciona eh, todos los, a los niños les gusta les gusta mucho sin duda tenemos una pregunta bien interesante porque es muy completa y que seguramente representa a todos ustedes la hace Ricardo a otro caso similar mi hijo tiene ocho años y lo van a operar en un mes. Está muy nervioso, lógico, y esto lo podría ayudar. Lo convenciste a Ricardo. Entonces te pregunta, ¿se puede usar en cualquier mutualista? Y otra pregunta bien importante, ¿hay que pagar para usarlo? Respuestas, Carolina. Esta herramienta en la actualidad... Eh, terminamos el desarrollo hace muy muy poquito. Se está utilizando el único centro que cuenta con esta herramienta es el Instituto de Cardiología Integral, Ajá. el cual es un imae cardiológico, Ajá. lo que significa que los procedimientos que allí se realizan son financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Entonces se pueden atender ahí eh, tanto usuarios del ámbito privado como público. Ah, esto, esto es importantísimo. Sí. Esto está abierto a toda la población. Está abierto a toda la población que necesite realizarse un procedimiento. En ese IMAE, el Instituto Cardiológico Integral, ellos son eh, quienes me dieron el apoyo para comenzar. Estoy muy agradecida a ellos que me dieron claro. el apoyo para poder comenzar. Claro. También agradecida a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación mediante su voucher de industrias creativas que me ayudaron a llevar adelante este desarrollo. El ICI es el único instituto que cuenta hoy claro. con, este, con, con esta propuesta. La idea es podernos extender a otras instituciones más, y para ello también eh, manejamos la propuesta de uno por uno, o sea, por cada institución que pueda adquirir el programa, lo queremos donar a otra institución de bajos recursos. Y no tiene costo. Y no tiene costo. Queremos eh, que llegue a la mayor cantidad de niños posible. Eh, Carolina Besoso, felicitaciones. Muchas gracias. Eh, este, esto es realmente maravilloso y seguramente muchos papás y muchos niños ya creciditos deben estar felices eh, sí, de estos eh, lentes, de este software y de esta realidad virtual que has creado. ¿eh? Pasa, yo voy siempre a hablar con los niños al otro día el procedimiento y les pregunto y es maravilloso ver cómo esos niños te cuentan eh, las estrellitas que lo tocaron, qué bueno, qué te bueno. preguntan por chispitas, por la historia y eso es lo que recuerdan ellos. Eh, la historia y no todo el, todo el resto de la situación. Muy bien, aplausos Carolina, realmente son estas cosas que nos encanta difundir y promover en calidad de vida. Damos vuelta a la página, nos vamos al consultorio dermatológico.